Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero. Vamos a disfrutar, vamos a pasarlo muy bien con un hecho histórico, con una de esas sociedades discretas que surgieron a finales del siglo XIX y que dieron mucho que hablar, como es lógico, sobre todo por la fama, por la popularidad de sus integrantes, de sus socios. Y aquí tenemos a Carlos Canales, que está hecho un primor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de azul Conan Doyle, ¿eh? Sí, sobre todo por el calor que estoy pasando aquí, con el gorrillo este. Con el gorrillo, sí, pero bueno. Pero mira qué lupa, ¿eh? Sí, señor. Eso es un aumento y no lo del eclipse. ¿Qué tal, don Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo veo que vienes aquí de Bram Stoker, ¿eh? Sí, con ribetes dorados. Con los colmillitos y todo. Sí, y afilándolos. Y hemos mencionado estos dos que estuvieron muy ligados, ¿verdad? La Golden Dawn, que es el propósito de este monográfico. Hablar bueno, de... más bien uno que otro. Conan Doyle, más a nivel intelectual, ¿no? No formó parte de ella como tal, pero sí Bram Stoker, ¿no? Ahora que la Golden Dawn fue una de esas sociedades herméticas en que estuvo implicada pues casi toda la intelectualidad inglesa de finales del siglo XIX. Y además se crea, se funda en un año bastante curioso, porque se crea en el año 1888, el mismo año que Jack el Destripador mataba a sus víctimas en las calles de Whitechapel, en Londres. Bueno, pues en Londres es donde se crea la hermética Orden del Alba Dorada, que realmente ese es el nombre que tiene, entendida como Golden Dawn. Y a partir de ahí, pues surge, y no surge de nuevas, ¿no? Porque sus miembros, y ahora lo contaremos, surgen de otra sociedad, eran rosacrucianos, de la Societas Rosacruciana in Anglia, de la RIA famosa, y entonces, bueno, pues se escinden, y tres de esos miembros, tres de los más prestigiosos, pues quieren crear una nueva orden, que ellos creen que tiene que estar más acorde con los tiempos que están viviendo. Estamos hablando de que Gran Bretaña es la potencia mundial en esos momentos, y quieren también que su orden hermética, su sociedad secreta, también esté un poco a la altura de las circunstancias. Y ahí empieza todo el tinglado. Bueno, no vamos a pretender que nos tachen de kiplinianos, pero sí que es verdad que en esa sociedad victoriana, en esa Inglaterra de finales del XIX, pues claro, y había una superioridad intelectual abrumadora, y eso provocó, Carlos, que muchas sociedades pues afloraran, ¿no? Sí, además, bueno, el que fuera británica la Golden Dawn es algo importante, porque eso le permitió luego el tener una enorme influencia, yo diría casi más que intelectual, estética, en cierto modo. Proyección, sí, claro. En toda Europa, sobre todo porque, como decía Jesús al principio, la Golden Dawn ya en el siglo XX, no en el XIX, se convirtió en una orden hermética en la cual lo difícil era intentar demostrar que no pertenecías a ella, porque a todo el mundo era una cosa absolutamente pública, y como luego veremos, tuvo una enorme división entre algunos de sus miembros a partir de la entrada en ella del famosísimo Aleister Crowley, pues se convirtió realmente en una fuente de lo que ahora ya llamaríamos cotillo intelectual. Exacto. Vamos a decir que Aleister Crowley, muy ligado a esta orden, no es toda la orden. No. Y además es la parte final. No, de hecho, cuando él entra se empieza a desintegrar. Claro, la orden. No. O sea, él entra para dinamitar. Lo que sí que es importante, una cosa muy, muy curiosa que acabas de decir, porque está directamente relacionada con la formación de la orden, que es la presunción de la superioridad intelectual inglesa. Inglesa, no he dicho británica, o algún tipo de creencia en que, bueno, que los ingleses eran el pueblo elegido, en cierto modo, por el destino, para regir los destinos del mundo. La civilización educadora, nunca, ¿no? Sí, pero nunca al estilo de lo que ocurrió en Alemania, con la orden de Thule y orden supremacista, sino en el sentido mejor de la palabra. Bueno, nosotros somos el pueblo que está más capacitado y más dotado para dar la luz al resto del mundo. Uh-huh. Lo digo porque en el caso de Mathers, de uno de los principales fundadores, él pertenecía, como ha dicho Jesús, a una logia, pero él accedió a la masonería a través de una logia que se llamaba además Hengist, como Horsa, uno de los primeros héroes sajones que llegan del continente para ocupar las islas británicas. Si ellos estaban directamente relacionados con lo que ellos consideraban la tradición inglesa. Como en cierto modo le pasaba a Tolkien, en otro campo que no tiene nada que ver. Si ellos pensaban que de verdad se podía utilizar el conocimiento y la introspección, bueno, y el conocimiento de las ciencias, del alma y de la naturaleza, para mejorar la condición humana de verdad. Entonces, vamos eso es a ver. Como un paso más allá de lo que sería la masonería tradicional. Exacto, líneas fundamentales de la Golden Dawn, ¿no, Jesús? Líneas fundamentales. A ver, ¿qué bueno pretendían estos? Estos díscolos, ¿no? Porque díscolos. En el fondo... No, en principio, cuando empieza la Golden Dawn, que ya digo que es en el año 1888, y además es bueno citar un poco los nombres porque a partir de ahí, bueno, uno de ellos se va a repetir con cierta frecuencia. Los fundadores son William Westcott, que es un médico de Londres, dedicado más a la medicina forense,
y que le apasionaba el ocultismo, pertenecía a la sociedad rosacruciana esta que acabo de comentar, se une con un antiguo rosacruz ya jubilado, que era William Robert Woodman, que era cabalista, y que es el que menos dura, ¿no?, porque también era el más antiguo, el más anciano, y después Samuel Leader MacGregor Mathers, que prácticamente es el que lidera desde un primer momento la sociedad. Y entonces hay como distintas etapas que tiene la Golden Dawn, porque dura bastante en el tiempo. De hecho, todavía permanece la Golden Dawn, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la de finales del siglo XIX, pero todavía está, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese momento, del año 1888, durante unos 10 años más o menos, prácticamente hasta que muere Woodman, bueno, pues no se dedica a hacer rituales de magia, que realmente es por lo que se conoce, ¿no? Ellos están buscando un poco el conocimiento de sí mismo, el utilizar un poco las fuerzas de la naturaleza, el hacer pues, determinados rituales, pero no de alta magia, sino, bueno, pues más o menos los que se hacían alrededor de una sociedad secreta, y tenía que haber todo alrededor de un descubrimiento y desciframiento de unos manuscritos sagrados, de unos manuscritos secretos, que es el cibermanuscrit, que en realidad pues era el manuscrito cifrado de un masón inglés que tenía el proyecto de crear una sociedad que nunca llegó a crear, ¿no? Entonces, alrededor de ese escrito, de esos manuscritos, pues se fue tejiendo esta sociedad, la Golden Dawn, pero alejado de esa cantidad de esoterismo que luego se le achacó, hasta el punto que se pensó, y eso fue la siguiente etapa, que había una orden interna, es decir, una orden dentro de la orden, de la Golden Dawn, que estaba reservada solo a unos pequeños o grandes adeptos, y se crean nuevos miembros, se crean nuevos cargos, y se crea esa nueva orden interna, que luego la comentaremos, y esa sería la siguiente etapa, la que ocurriría a partir del año 1891. Pero ya digo, en un primer momento, desde luego esta orden sería el equivalente a cualquier otra orden hermética de aquel momento, incluso a la Sociedad de la Niebla, que por entonces estaba en París, donde estaba, pues, como sabemos, Alejandro Dumas y Julio Verne, y siempre alrededor de un libro secreto, en aquel caso del sueño de Polifilo, y en el caso de la Golden Dawn, en un primer momento, del cibermanuscrito. En todo caso, ¿era un club de excéntricos? ¿Era una sociedad creada para difundir conocimiento o para consumo interno? ¿Cómo era en principio eso? Era para consumo interno, pero por una sencilla razón. Los tres nombres que ha citado Jesús ya se conocían, porque todos estaban, como muy bien han dicho, o bien relacionados a través de la Sociedad Rosacruciana in Anglia, la SRIA, o bien porque habían colaborado juntos en proyectos, bueno, pues relacionados con lo hermético. Pero aportando además una novedad muy interesante. Hay dos personas que no formaron parte estrictamente de lo que es el nacimiento en sí de la Golden Dawn, pero que influyeron poderosamente en lo que iba a ser una de las cuestiones ideológicas más sorprendentes de la Golden Dawn en la época, que eran la doctora Anna Kingsford y un socio suyo que se llamaba Edward Maitland. Porque convencieron o influyeron mucho en Mathers para que desde el primer momento la Golden Dawn fuera una sociedad en la que las mujeres entraron siempre en un nivel de equidad, equitativa total con los hombres. Es decir, siempre fue una, lo que llamaríamos una sociedad feminista para la época, una época en que las mujeres ni siquiera en Inglaterra votaban. Es decir, digo, cuando se creó. Sí, entonces, y es importante, porque ellos pensaron siempre que la mujer tenía el mismo valor que el hombre, que tenían que estar al mismo nivel y a la misma altura, y eso por lo menos los fundadores, como Mathers, que conoció a su mujer, a Mina Benson, en el Museo Británico, por cierto, lo cuidaron y lo cultivaron siempre mucho. Es decir, en esas características que tenía desde el principio, era una sociedad muy avanzada. Bueno, una de las miembros era Florence Farr, que era una directora teatral y además amiga íntima de Bernard Shaw. O sea, que realmente se dio muchísimo protagonismo a las mujeres hasta el punto de que grandes personajes de la intelectualidad... Sí, pero a nivel intelectual muy alto, pues, además, que eso lo hizo muy pero alto. No era lo habitual, había más participantes masculinos que femeninos, eso también es verdad. Que bien habló Bernard Shaw de Sara Bernard. Bueno, la famosa anécdota. Sí, sí. Sobre todo el asunto, Jesús, lo que nos interesa es saber hasta qué punto llegaron estas prácticas ocultas. Pues vamos a ver, llegaron hasta puntos que no se sabe bien, precisamente por eso, porque empiezan a partir de ese año 1891 a surgir rumores de que hay una orden interna, hay distintos grados de iniciación. Para entendernos, con la ascensión de MacGregor Mathers, cuando empieza a dirigir la orden de la Golden Dawn, se convierte a partir de ese momento en un centro de operaciones mágicas. Es decir, ahí ya estamos hablando de la alta magia, de las altas iniciaciones. Empiezan ya los rituales complejos, que hacía que los neófitos tuvieran que pasar por 5 grados de iniciación antes de acceder, pues, a eso, a la orden interna, al a la núcleo, orden al núcleo duro. Interior. Efectivamente, esos grados de iniciación. En ese momento es cuando se crea un grado, que es el de Adeptus Minor, se crea en el año 1892, y se crea una nueva fraternidad interna, que sería, pues, en latín, pero la traducción sería la rosa roja y la cruz dorada. En otras versiones se dice que es la rosa rubí y la cruz de oro. En todo caso, daría igual. Esa sería la orden interna. Ahí es donde se haría todo tipo
de alta magia, incluso utilizando un lenguaje enoquiano. El lenguaje enoquiano, para que los oyentes refresquen un poco la memoria, es aquel que dijo haber recibido John Dee en aquellas sesiones de magia también a través de un espejo mágico y con Edward Kelly, aquel farsante pero que le servía de medium, y que dice haber recibido mensajes directamente de los ángeles a través de un lenguaje no humano que era el enoquiano. Bueno, pues ese mismo lenguaje enoquiano no desaparece en el siglo XVI y en el siglo XVII con John Dee, sino que permanecería para los altos iniciados en la Golden Dawn. O sea, que estaríamos hablando ya de cosas que para el resto de los iniciados le estaría totalmente vedado. Y entonces empiezan a crear rumores, empiezan a incorporarse más personas, más prestigiosas, y se incorporan dos que dan un vuelco radical un poco a la filosofía y la trayectoria de la Golden Dawn. Uno de ellos es un premio Nobel de literatura, todavía no lo era en ese momento, que es William Yeats. Sería en el año 1923, pero bueno, a principios del siglo XX se incorpora él y Aleister Crowley. Aleister Crowley se incorpora en el año 1898 y es el que empieza una nueva etapa, diferente y desintegradora de la Golden Dawn, porque llega directamente al grado que se había creado, el de Adeptus Minor, pero no con el consentimiento de todo el mundo. De hecho, el presidente en aquel momento, Mathers, y Aleister Crowley empiezan a tener unas divergencias tales que se crea una guerra de magia entre ambos. Es decir, se lanzan rituales, maleficios y de todo, para intentar conseguir el predominio de la Golden Dawn. Claro, Aleister Crowley ya sabemos cómo se las gastaba, y Mathers tenía todas las de perder. Claro, Carlos, Aleister Crowley es el que distorsiona todo, ¿no? Completamente, porque él ya en 1903, fíjate, solamente 5 años después de haber entrado en la orden, se había convertido prácticamente en el que la dirigía. De hecho, es el año en el que se separa de Mathers. Es gracioso porque si alguien se creía los conjuros, se lo ganó Crowley, porque además se lo pasó fatal. Pasó una hambruna el pobre en París que, bueno, comió las raspas, le dejó hecho polvo. Y la verdad es que, bueno, Mathers a partir de entonces llevó una vida separada en Francia. Incluso tiene una muerte oscura y extraña, no sabe muy bien lo que ocurrió. Él se sabe que muere en el año 1918, justo después del fin de la Primera Guerra Mundial. Su mujer alegó siempre que ya tenía un certificado de defunción, pero ni siquiera la muerte de Mathers quedó demasiado clara. Quedó abandonado y realmente bastante olvidado por lo que había sido sus compañeros de la orden, en tanto que Crowley en los años 20 tuvo su época gloriosa, porque es cuando ya en los inicios de los medios de comunicación de masas y luego de la radio le dieron una fama enorme, se convirtió en un personaje, bueno, que además él jugaba con una especie de visión de sí mismo un tanto extraña, lo del ser más abominable del mundo y esas cosas, que él utilizó en su propio beneficio y en el de su propia orden, que ya se había convertido en algo muy diferente a lo que fue cuando se había creado en el último tercio siglo. Aleister Crowley decía que era el peor ser que poblaba la Tierra, ¿no? Sí, el hombre más perverso del mundo, también alguno le llegó a definir, sí. Del mundo. A este me le gustaban mucho las orgías, los eventos sexuales. Sí, exactamente, sí. Tú lo has dicho, orgías. Tuvo muchísimo problema ahí con la bebida Telema. Bueno, ya hablamos de Aleister Crowley largo y tendido en un monográfico que dedicamos, pero es verdad que es una de las personas indispensables cuando se habla de cualquier organización secreta de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Bueno, ¿y qué decía la sociedad británica sobre este tipo de sociedades? Bueno, pues vamos a ver, por un lado lo veía con buenos ojos en el sentido de que estaba metido, pues eso, toda la intelectualidad. O sea, había gente que casi se daba de tortas por formar parte de la Golden Dawn en un primer momento. Querían entrar en eso. Querían entrar, sí, porque era un cierto prestigio. Estamos hablando que ellos tenían el templo que se llamaba Isis Urania en Londres, y voy a citar unos cuantos para que nos demos cuenta de la importancia que tenía la Golden Dawn, sencillamente por la importancia de los personajes que tenía dentro, ¿no? Entonces, ahí, bueno, vamos a citar solo unos cuantos, pero por ejemplo estaba Maud Gonne, que era la inspiradora de Yeats, que era, bueno, una nacionalista irlandesa y madre del político Jack McBreed, que asimismo estaba iniciado en la orden. Estaba Moira Verson, que era la hermana del filósofo Henry Verson. Estaba Florence Farr, como acabo de decir, que era la directora de teatro, la actriz y la amante de Bernard Shaw. Estaba Edita Montes, la condesa de Lansfield, que era la hija bastarda de Lola Montes y de Luis I de Baviera. Estaba Gerard Kelly, que era presidente de la Royal Academy. Estaba William Peck, un astrónomo, y después grandes escritores, ¿no? Sir Romer, Algernon Blackwood, como no, Bram Stoker. Es decir, son unos cuantos nombres para que nos demos cuenta de que no estaba cualquiera y que no entraba cualquiera. Estaban esos grados de iniciación, no todos, por supuesto, llegaron al máximo grado de iniciación, pero era casi casi como un club científico y literario, que solo llegaban al último grado, pues aquellos que realmente demostraban sus conocimientos en esoterismo, que hacían sus rituales mágicos, y cuando entra Aleister Crowley, fue un poco el acabose porque se crean distintas disensiones. Por un lado hay gente que sí le apetecía que estuviera y por otro lado no. Y el colmo es que si ya en ese momento se hablaba de que había dos órdenes, es decir, una orden dentro de otra, una orden interna, a partir de ese momento se habla de una tercera orden, interna formada por los auténticos guardianes del secreto a los que nadie conocía.
y se creyó que había una auténtica sinarquía dentro. Y eso es lo que no gustó a mucha gente, porque es como si pensaran que les estaban ocultando datos. Y a partir de ese momento, a nivel exterior, a nivel sociológico, la Golden Dawn ya no empezó a ser tan bien vista como era. Es que la teoría, la Golden Dawn está detrás de las primeras apariciones de lo que es la teoría, me refiero, generalmente aceptada de la conspiración, porque ellos hicieron un enorme, además, trabajaron muy bien, tener en cuenta que muchos eran muy conocidos en la alta sociedad inglesa, eran gente famosa, conocidos, escritores, artistas, y por tanto, bueno, gente, la mayor parte de ellos con un ego bastante alto, por cierto, que utilizaron en su beneficio, por lo menos personal, de cara a proyectar de sí mismos una imagen misteriosa, extraña, y bueno, pues cuando se empezó a hablar, eso fue ya básicamente los años 20-30, de la posibilidad de que ellos dirigieran las tendencias filosóficas o artísticas e incluso políticas de la época, pues muchos lo potenciaron porque, bueno, quedaba bien. Pero eso lo rompió Israel Regardi, que era un miembro de la Golden Dawn, que en 1937, un poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no se le ocurrió otra cosa que publicar la totalidad de los ritos secretos de la orden. Con lo cual, claro, el misterio se fue a la porra en dos minutos. Claro. Vamos a decir que este tipo de sociedades no transmitían temor alguno a la población y a los círculos elitistas. Bueno, al contrario, estos estaban locos por entrar, ¿no? Claro, en las sociedades, claro, por los beneficios. Era totalmente diferente, ¿no? Pero sin embargo, el que hizo Regardi, que fue, hombre, por supuesto, la Golden Dawn, fue muy cuestionado porque fue el poner fin a lo que era un procedimiento que además él había jurado y prometido mantener en secreto. Sin embargo, ha sido magnífico para historiadores y estudiosos de las sociedades ocultas, porque es disponer ni más ni menos que los rituales de una de las más importantes de los siglos XIX y XX. ¿Y eran tan oscuros, tan peligrosos? No, porque se sabe el origen del Cipher Manuscript. Entonces, se sabe básicamente que fue, bueno, era un intento, como ha dicho Jesús al principio, de crear una especie de estructura de sociedad masónica diferenciada que, bueno, que Mazes aprovechó para poder utilizarlo para su recién creada orden de la Golden Dawn. Lo que sí que es verdad es que a partir de la publicación de los documentos de Regardi, y con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Golden Dawn ha seguido, porque sigue existiendo también, como hemos dicho al principio, una vía muy diferente a lo que fue. Hoy es una cosa mucho más discreta, mucho más, no voy a decir seria, porque siempre fue seria la Golden Dawn en el fondo, pero más descafinada, ¿sabes? Exacto, no es lo que se entendía por Golden Dawn en 1888. Digamos que había más pureza en esos primeros 50 años y luego ya se convirtió en una cosa de snob. Sí, quizás ahora ha vuelto a lo mejor a tener un poco más pureza en el sentido original de lo que se pretendía, pero desde luego no ha vuelto a tener nunca ni tendrá ya probablemente la fama que tuvo durante un tiempo. Sobre Aleister Crowley, que vamos a contar más, ¿verdad, Jesús? No, claro, porque sería para hablar muchísimo, pero es cierto que de alguna forma dinamitó, ¿no?, los cimientos de la Golden Dawn, pues un poco con ese tipo de rituales que él quiso innovar, ¿no? Porque él siempre se caracterizaba por ser un iconoclasta, ser bastante heterodoxo, incluso dentro de los círculos heterodoxos en los que él se movía. Quiso meter muchos más grados, más iniciaciones, meter a su gente. Ya digo que eso creó ciertas tensiones. De hecho, prácticamente le amargó los últimos años a Mazes, hasta el punto de que, bueno, pues la sucesión no la heredaría a Aleister Crowley, que es lo que le hubiera gustado, porque ya por entonces ya estaba expulsado, sino que la hereda William Butler Yeats, el que fue el premio Nobel de Literatura en el año 1923. Y aún así, él también quedó bastante amargado un poco pues de la etapa final, esa última etapa que estamos diciendo que estuvo llevando o sobrellevando, casi mejor dicho, la Golden Dawn. Y empiezan a haber disensiones, ¿no? Porque a Yeats le sucede el doctor Felkin hasta 1905 y a partir de ahí él crea una nueva orden, que es la Estela Matutina. Después los miembros cristianos, que también lo sabía, en la Aurora Dorada, rompen totalmente con la organización y se agrupan en una asociación de sanadores místicos, que es la Orden de los Terapeutas de San Rafael. Es decir, que poco a poco cada uno va haciendo sus órdenes interiores, sus corrillos, sus pequeñas hermandades, en este caso terapéuticas, y poco a poco la filosofía, lo que realmente les unió a todos en la Golden Dawn, que eran esos rituales del Tamagia para contactar con los superiores desconocidos, no lo olvidemos nunca, con esas entidades no humanas que en alguna parte del planeta estaban escondidas y que solo podían comunicar telepáticamente con los altos iniciados. Bueno, pues todo eso se va perdiendo, se va diluyendo con la incorporación de distintas personas, hasta el punto pues que ahora pues queda como una sociedad, ya no digo secreta, sino discreta, que es la actual Golden Dawn, y que vive de alguna forma de las rentas que tuvo a lo largo de... Y mucho más próximo al rosacrucianismo literario. Claro, sí. Una pregunta delicada que se ha hablado, incluso se ha visto en muchas películas. ¿Este tipo de sociedades en los años 30 conectaron con el nacionalsocialismo?
Pues sí, mira, es una verdad que es una pregunta delicada. No, y es cierto, porque sí. No se ha ahondado muchísimo en ese terreno. Sabes que hay un grupúsculo filonazi en el Reino Unido. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí se comenta, no sé hasta qué punto, con pruebas en la mano. Sí, le voy a decir una cosa. Claro, que muchos de estos pequeños grupos herméticos que dan lugar después a lo que es el nazismo más bestial, ¿no? Antes de que aplaudieron la elección de Hitler en el 32. Claro, ¿no? O sea, estamos hablando antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando de esas sociedades, ¿no? Entre ellas la de Tule, los años 30, claro, que participaban mucho pues de lo que en ese momento estaba, es decir, en ese momento la Golden Dawn estaba en su pleno vigor, porque como bien ha dicho Carlos, es Israel Regardín el año 1937 cuando quiere que ese tipo de secretos salgan a la luz pública para que no se empiece a satanizar como se estaba satanizando ya la Golden Dawn. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad vigente, muy en boga en aquel momento, y que otros grupúsculos, tanto en Inglaterra como también en el continente, en Europa, y entre ellos, pues como no, en Alemania, se inspiraron en parte en ese tipo de rituales para crear luego sus grupúsculos. Y uno de ellos, dicen que eran estos pequeños grupos filonazis, que luego dieron lugar, pues en fin, a la ideología esotérica en la que sustentó el nazismo, que no lo olvidemos, que tan importante era el aparataje militar como toda la simbología que sustentaba pues al nazismo y que gracias a eso pues todavía están perviviendo con estos grupos de nazis. Uno de los capítulos más poco honrosos dentro de la sociedad británica de los años 30. Pero con todo, en porcentaje general con lo que ocurría en el resto de Europa, las tendencias filonazis, aun a pesar de que los ingleses son germánicos y que no hubieran tenido ningún problema en integrarse en un futuro mundo nazi germano, ¿no? Sí, claro. Y mucho más con fundadores como Meitas, que venían de una orden que se llamaba Hengist, o que es puramente sajón. No, sin embargo, lo que sí que es cierto es que era un número de filonazis muchísimo más bajo que el que había en cualquier otro país del continente europeo. Por poner un ejemplo cercano a ellos, Francia. Es decir, esa es la realidad, y eso afortunadamente salvó a las sociedades herméticas británicas de sufrir el destino de oprobio que han tenido la mayor parte de las que había en Centro Europa, donde hay que reconocer que en un porcentaje altísimo acabaron muy vinculados al nazismo o los movimientos fascistas, tanto en Italia como en Hungría, como en Eslovaquia, como... Bueno, pues este monográfico interesante, y este tramo final, pues mira, nos da incluso para otro monográfico, ¿eh? Sí, de hecho, fíjate que se cuenta que un poco la fuerza espiritual que extrajo el nacional socialismo, los nazis, venía directamente de tres órdenes que por entonces estaban funcionando. Una de ellas era la que acabo de comentar, la Golden Dawn, la hermética orden de la Aurora Dorada. El otro era la orden de los nuevos templarios. Y la otra es la que se llamaba la OTO, que era la sociedad teosófica, que era, bueno, pues con las siglas OTO. Bueno, pues esas tres son las principales impulsoras de la primera ideología esotérica nazi, de las cuales ellos exprimen, por decirlo así, un poco sus principios, sus idearios, y ya digo que un poco esa filosofía esotérica que luego serviría de base para las que acabamos de comentar, es decir, ese esoterismo nazi que algún día, como tú bien dices, Juan, yo creo que se merecería otro monográfico en extensión, pero sobre todo para ver la génesis, no tanto ya cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, sino cómo nace la sociedad de Tule, cómo influye en la política, las principales bases o los pilares esotéricos del nazismo. Pues eso, emplazamos a nuestros oyentes a ese futuro monográfico en el que vamos a averiguar cosas muy interesantes sobre la historia reciente europea y sobre todo de esas sociedades que abonaron la ideología de determinadas facciones. Muy bien, don Jesús Callejo, muchas gracias. Toma, esta es una chapita que te he traído de Aleister Crowley. Sí. Está desnudo, pero bueno, ¿y qué se le va a hacer? Bueno, primero la desinfectaré, ¿no? Exactamente. Toma, para ti, Carlos, te voy a dar esta chapita de Jack el Destripador, que también él hubiese querido participar, ¿no?, de este empeño. Espérate que no fuera.